Hola a todos, ¿cómo están equipo? Una vez más bienvenidos a su entrenamiento de workout brazos y recuerden que mi nombre es Andrés Suárez y soy entrenador de clases grupales de Bodytech Medellín. ¿Listo? Espero pues que se gocen hoy la propuesta. Vamos a trabajar tren superior, específicamente pecho y hombro en el día de hoy. ¿Listo? Entonces bienvenidos, no se diga más. Necesitamos la botellita de agua, su toalla, barra, discos o mancuernas como peso individual, step y colchoneta. Recuerde que si no tiene barra, usted puede hacer una barra artesanal con un palo de escoba y ponerle pesos en los extremos del palo, ¿sí o qué? Y las mancuernas o los discos los reemplazamos con botellas llenas de agua. ¿Estamos? Entonces, bienvenidos, no se diga más. Vamos a calentar y luego les cuento cuál es la propuesta o la dinámica de la clase. Entonces, bienvenidos, vamos a comenzar el calentamiento. Cronómetros en cero. 4, 3, 2, 1 y empiezo a soltar ahí, yogis, pierna, punta de pie al frente, sigue ahí, mantente, sigue igual y me mantengo ahí, punta de pie al frente, voy soltando, si no puede brincar, vea, vamos lubricando articulaciones, listo, cada uno va a trabajar a su capacidad física, listo, lo mejor de su condición física, 3, 2, 1 y empiezo a cambiar, dejo el yogi, voy con un skipping ahí en el puesto, inhalo, exhalo, si tampoco puedo hacer skipping, lo hago marchado, vale, excelente, inhalo, exhalo, 5, 4, buen braceo, 3, 2 y me quedo, elevaciones, voy a hacer una aproximación, no tengo peso, pero estamos activando los músculos del tren superior, principalmente espalda, hombro, y estamos ejecutando el ejercicio o el movimiento cada 30 segundos, ¿listo? Me mantengo, 10 más, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jumping jack, con aducción de hombro, bien, bien, vamos a pasar a unas tijeras y vamos a alternarlo con flexiones del hombro. ¿Listo? ¿Preparados pues equipo? 3, 2, mira. Excelente. Flexiones del hombro a 90. Tijeras. Epa. Cinco, cuatro, tres, dos, una sentadilla isométrica, abro y cierro, apriete el abdomen, cadera atrás, espalda recta y voy simulando unos vuelos o una cabina, me mantengo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y vuelvo con un skipping, pero ahora lo voy a hacer lateral. ¿Listo? Cortico, cortico. Si no puedo brincar, voy a hacerlo rápido. Lo hago despacio. Lo hace a su ritmo. Diez, ocho, seis, cinco, 4, 3, 2 y voy con 4 corredores, 1, 2, 3, 4 y 2 push up, 1, 2, listo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, vamos a hacer dos más, cuéntelas, una más,
1, 2 y vuelvo arriba. Me voy a quedar ahí, voy a soltar y voy a combinar un jumping ya lateral con un jumping ya frontal. ¿Listo? 3, 2, va. 1, 2. Diez más. Tres, dos, uno. Ahora abro y cierro. Hombro isométrico. Activamos abdomen. Y flexores de cadera. Bien. Diez más. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, suave, suave, flexiono un poquito o semiflexiono la pierna de apoyo, diez más, 10, 9, 3, 2, 1 y me quedo ahora, skipping adelante y atrás. 1, 2, 3, 4 y voy. Voy acelerando. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Eso es. 3, 2, 1. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Isométrico, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y suelto ahí con yogis, suave, recupero, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop y te vas a recuperar. Listo, 50 segundos más o menos de recuperación y vamos a empezar. La idea es hacer 3 bloques, una super serie, 4 ejercicios, una triserie y luego una biserie. Listo, entonces para el primer momento, la super serie, vamos a necesitar el step. Listo, necesitamos el peso individual. Tenga las dos opciones o si tiene las tres opciones, mejor. Listo. Y el peso corporal. Mancuernas, step y peso corporal. Vale. Voy a mostrar el primer ejercicio. Vamos a hacer aducciones del hombro. Voy a sostener y voy a hacer 10 con mi brazo derecho, 10 con mi brazo izquierdo y 10 completas. Listo. Termino ahí y voy a hacer push up con los pies sobre el step. Listo. Nada. Vamos a trabajar acá. 15 push up. Listo. Terminamos ahí. Ahí va una biserie. Listo. Y vamos a trabajar con la barra, un remo erguido. Mire la posición y la distancia de las manos. Va a subir a nivel de la barbilla o del mentón. Mínimo hasta el pectoral. Listo. Y vamos a hacer 20. Listo. Terminamos. Van 3 ejercicios. Vamos con los vuelos. Sobre el step acostado. Piernas levantadas. 20 vuelos. Velocidad normal. 1-1. Pero, ojo, ojo al detalle. Que en la bajada usted lo controle y no que la bajen. Listo, ojo pues. Entonces organice la barra, el step y las mancuernas y comenzamos. Listo, no se diga más. Empezamos con aducción, super serie por repeticiones, pero lo vamos a trabajar en circuito. Listo, 3, 2, 1, sostengo, 10, 7 recto, 6, 5, 4, 3, 2,
Stop. Ahora, que usted baje el disco, la mancuerna o la botellita de agua. Van tres. Que se vea controlado el movimiento. Van cinco. Sin afán. Nueve. Diez. Las dos a la vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, empezamos con aducción del hombro deltoides medio. Listo, ¿cuál vienen? Las push-up. Vamos con 15. Puntas de pie sobre el step. Si no, sobre un banco. Vale, si no tiene ninguna de las anteriores, ni un mueble, hágalo normal en el piso. Listo, 15, controladas al bajar. 1, 2, 3. Bien, fluidas. Van 8, fluidas. 5 más, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando bajo en la push-up, haga de cuenta que usted empuja el suelo. Listo, coge la barra, mire la distancia, pulgar entre pulgar, hombros atrás, 20, pierna derecha atrás, me gusta un poco más por la estabilidad, son 20. 1, 7, 10, inhalo y exhalo, trabajo de trapecio, deltoides, dos más, van 8, 9, 10, y el menor proporción del pectoral. Listo, llevamos los primeros tres ejercicios, vamos con vuelos, aducción del pecho. Son 20 también. 3, 2, comienza. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Póngase un propósito, 10 más. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, stop. Primera ronda. Listo, los que me conocen saben que me gusta que se ponga un objetivo o un propósito a corto plazo para la clase. Con el objetivo único de que usted no vaya a dejar la sesión empezada. Listo, que se desafíe y luche por él. Vale, se recuperó. Segunda ronda. Trabajo de fuerza. Concéntrese en cada ejecución, cada movimiento. Ahora vamos a empezar con el izquierdo, ¿listo? Sostengo el derecho arriba, izquierdo. 1, 2, 4, 5. Empiece a pensar en ese hombro. Congestiónelo, dos más. 1, sostengo y voy 10 con la derecha. 1, 2, 3. 2 más, 1, ahora los 2 a la vez, son 10, 1, 2, 3, 4, como se va sintiendo la fatiga, trate de no impulsar, 5 más, 1, 2, 3, fuerte ese abdomen, y stop, dejo ahí. ¿Cuáles vienen? Las push-up, flexo extensiones de codo. Son 15 bien controladas. Listo. Pie sobre el step, banco o mueble y nos fuimos. 1, 2, 3. Baje generando contracción. Mucha tensión mecánica. Epa. 8, empuje el suelo. 5 más. Sienta cómo se abre el pectoral. 3 más. 1 más. Súper bien. Y cogemos la barra. Así. Seguiditas. Hombros atrás. Apriete el abdomen. Pierna derecha atrás. Son 20.
Los codos afuera, 3. La barra sube pegada al cuerpo, obvio, sin aporrearse. 10 más. 2. 5. 6. 10. Stop. Dejo ahí. Recupero. Y vamos con los vuelos. Vuelos. Son solo 20. Si usted vio que en la primera ronda trabajo muy sobrado, muy sobradita con ese peso y puede desafiarse, súbale. O si por el contrario tenía una carga muy elevada, quítele un poquito de carga para que lo haga mejor. Listo, más calidad que cantidad. Elevo las piernas y voy. 1, fluido. 3, usted baja las mancuernas o discos. 10 más. 1. 5 más. 1. 2. 3. 4. 5. Excelente. 0 y van 2. 0 y van 2. Muy bien. Vuelvo a organizar ahí. Y tercer round. Si necesita hidratarse, hágalo. Tiene 20 segundos. Listo. Ya le quedan 15. Inhalo, exhalo. Listo. Trabajo, ojo, unilateral. Empiezo con derecha y sostengo izquierda, izquierda arriba. Va, 1. 10, sostengo arriba y 10 contrarias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Completa las dos brazos a la vez. 1, 2, 3. Esta tercera ya te empieza a costar más. 5 más. 1, 2, 3, 4. 5, excelente. Vamos con flexo extensiones. Ojo, la posición de los brazos es amplio. La idea es trabajar el pectoral. Listo, bien sabemos que si lo hacemos cerrado, la mayor activación la va a hacer el tríceps. Entonces hagámoslo separado, amplio. Listo, que activemos ese pectoral. 3, 2, 15 más. Fluidas. Apriete el abdomen, glúteos, 5 más, 1. Muy bien, se siente también el trabajo en el tríceps y en el hombro. Uy, perdón, cogemos la barra y vamos con remo erguido, hombros atrás, acá son 20, 3, 2, comienza. Codos afuera. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. 9. Excelente. 20. Listo. Y ahí pasamos a los vuelos. 3, 2, 1, 2, 3. Trate que la espalda esté bien apoyada. 6, 8. Buena respiración. 10 más. 1, 2, 3.
2. Apriete, apriete ahí. 3. Apriete cuando bajo. Muy bien. 5 más. 1. 2. 3. 4. 5. Bien, equipo. Muy bien. Muy, muy bien. Recupere. Inhalo y exhalo. Vamos por el último. Último round. Listo. Volvemos a hacer un poco de disociación. Y empezamos el trabajo unilateral con izquierda. Sostiene derecha arriba. Ya. 1, 2, 3. Apriétese un poquito. Exíjase. 9. Sostengo y cambio. 1. Es la última. 2. 3. 4. 8. 9. 10. Completas. 1. 2. 3. 4. 5. Me gusta. 6. 4 más. 1. 2. Nos cuestan. ¿Sí o qué? 3. Sostiene. 3. 2. Excelente. Muy bien. En la última repetición de cada ejercicio vamos a sostener. Listo. 3, 5 segundos y termina. Vamos con las push-up. Son 15, fluidas pero controladas. Ya. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 5 más. 1. Y sostengo abajo. 3, 2, 1. Subo lento. ¡Uah! Súper bien, equipo. Muy, muy bien. Listo. Ahí, recupero cortico. Roto esos hombros. Último remuerguido. Cojo la barra. Hombros atrás. 3, 2, nos fuimos. 1, son 20. 9, ¿cómo van? 10, 10 más, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, anule todo el resto del cuerpo, 3, 2, y solo trabaja el hombro, sostengo arriba, 5, 4, 3, 2, bajo lento, ¡guau! ¡Qué bien, equipo! Muy bien, vamos con vuelos, último. Y vamos a recuperar para pasar a una triserie. Piernas arriba. Son 20. 1. 2. 3. Si tiene una carga considerable, voy a hacer 15 repeticiones. 7. 8. 9. 10 más. 1, 2, quiero que te empiece a costar el volver a subirlas. 3, el cerrar arriba. 1, 2, 3, 4, sostengo. 3, 2, subo lento. Super, 5 para 20. Muy bien, se va a recuperar. Ahí va a estirar cortico atrás. ¿Sí o qué? Al frente, lado, cortico. Listo. Rotación. Y se va recuperando. Tome agüita. Inhalo y exhalo. ¿Qué vamos a necesitar para este equipo? La colchoneta. Listo. Nuevamente el step. Y las mancuernas, el peso individual. Entonces, primer ejercicio. En esta triserie vamos a hacer hombro, pecho, hombro. Dos de hombro, uno de pecho. Listo. De rodillas, vamos a hacer los dos ejercicios del hombro. Arrodillado. Va a sostener y hoy 10,
termino 10 con el izquierdo y luego 10 con ambos brazos. Listo, primer ejercicio. Segundo ejercicio, vamos a hacer pullover, trabajo de pectoral. Vamos a hacer acá 15 repeticiones bien controladas. Si tiene un peso muy liviano, muy suave, haga las 20. Listo. Opción 1, piernas arriba. Opción 2, piernas apoyadas. Llevo atrás. 1, 2. Listo. Hacemos 15. Y tercero y último, de rodillas. Una pierna en apoyo, la otra, o sea, una apoyando el talón, listo, pie, planta de pie, y en la otra me apoyo en la rodilla, el pectoral lo apoyo en la rodilla, listo, y voy con elevaciones posteriores para hombro, listo, muy bien. Tres ejercicios, estamos, en el primero son 10, 10, en el segundo son 15 y en el tercero hacemos 15, listo, en la última vamos a tratar de hacer la de 20. Estamos, entonces no se diga más, cojo mancuernas o discos o botellas de agua, sostengo, izquierda al frente y voy con 10, 1, 2, 3, 4, ahí, 6, 7, controlo, 8, 9, 10, cambia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mire la posición. 10, 2, 3, derecho, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sostengo, 3, 2, 1, suelte, cojo la mancuerna y paso al step, si no tiene step, hágalo en el piso, listo, piernas apoyadas, 3, 2, 1, comienza, va 1, van 2, 3, controlo atrás, 4, listo, 5, si tiene alguna restricción de hombro, acá cortico, listo, si no, amplio, 6, 7, 8, y si tiene restricción de peso, perdón, de hombro, 9, que el peso sea liviano, 10, 5 más, 1, cinco, excelente, bien, voy con elevaciones de rodillas, el pecho apoyado sobre la rodilla y se fueron, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, excelente, tome aire, recuperes, segundo round, bien, yo creo que por ahí se están preguntando, profe, ¿y el cardio? Bueno, vamos a hacer cardio entre bloques o entre combos, la idea es hacerlo al final, listo, empezamos, segunda ronda, y ahora sostengo derecha arriba y empiezo a trabajar con la izquierda. 1, 2, 3, 5, 6, 8. El movimiento va con la respiración. Uno más, sostengo, brazo derecho. Cinco más. Uno, baja hasta la cadera, 2, sube a 90, 3, 4, 5, ojo al detalle, la rotación y va,
10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sostengo arriba, 3, 2, 1, bajo lento, oh, qué bien, pullover, de una al step, 15 más, y ahí, apoyo. Recuerde que la segunda opción es piernas arriba, listo, o la espalda bien apoyada y las piernas apoyadas, una, dos, que no se forme un arco en la espalda, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, empieza a aumentar ese gasto calórico, 4, así como a veces pecamos y aumentamos la ingesta calórica, 5, no se ahorre esfuerzos acá, listo, no se ahorre esfuerzos, 3, 2, pecho pegado a la rodilla, va, 2, 3, aprieto arriba, 4, 5, 6, que se cierren esas escápulas, 5 más, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, muy bien. Excelente, ¿sí o qué? Sobrados, bien, una ronda más, recupérese, si necesita hidrátese, para que pasemos a una biserie, pam, pararam, pam. Listo, tercera y última ronda. Empiezo con derecha, sostén izquierda arriba, a 90 y va, 1, 2, 5, 8, 9, sostiene derecha, izquierda, 5, 6, 7, sostengo, ojo al detalle, la rotación son 10, 1, derechito, 2, apriete ese abdomen, 3, por eso estamos de rodillas, para no impulsarnos, 4, 8, 9, sostiene, 4, 3, 2, bajo lento, muy bien, y vamos al pullover, al banco, último. Son 15 más. 3. 2. Ya. 1. Atrás y acá flexiono adelante. 4. 6. 7. 8. Si tiene un peso considerable, puede hacer hasta 10. 9. 10. 5 más. Va conmigo. 1. ¿Cuántos conmigo? 2. Los quiero ver al final de la clase. 3. Sí, sí, se cumplió. Lo prometido. 4. 5. Acá. Recuerden que la belleza cuesta. La belleza no es fácil. ¿Sí o qué? 3, 2, 1. Ya, son 15. Último. 5, 6, 7, 8, 9. Me gusta. 14. Sostengo. 5, 4,
3, 2, bajo lento. ¡Wow! Súper bien. Muy, muy bien. Ahí. Rote de hombros adelante, atrás. ¿Sí o qué? Como dice uno, desengrane esos músculos. Y ahora vamos a necesitar únicamente la barra y el step. Repito, si no tiene step, trabaje en el piso. ¿Listo? Normal. No hay lío. Vamos con biserie. 3 rondas. Y vamos a hacer acá 15 press hombro. 1, 2, 3. Hago 15. Termino. Agarre amplio de la barra. Y voy con 20 press planos. ¿Listo? 4 rondas. Y luego viene el cardio. Entonces, ojo a la posición de la barra, un pulgar de distancia de sus piernas. Y empezamos con press militar o press hombro en 3, 2, 1, son 15. Dos, la barra por delante de tus ojos. Ocho. 5 más. 3, 4, 5. Bajo. Agarre amplio. Y press plano. Ahí. Listo. Chao. 20. Seis. Siete. Seis. Cinco. Tres. Dos. Uno. ¡Wow! Muy bien. Muy bien. Excelente. Ahí. Vamos a respirar cortico. 15 segundos. Vamos con la segunda ronda. 10 más. Que no le dé tiempo sino de tomar aire, ni siquiera agua. 3, 2, press militar. 1, 2, 10, 5 más. 3, 4, 5. Bajo, agarre amplio. Y 20 press planos. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 más, perdón, sí, 2, 3, sí, 4, 5 más para 20, 1, 2, 3, 4, 5, wow. Qué bien. Bien. Esa segunda y esta última se sienten. ¿Sí o qué? La primera es la más fácil. Mientras se gasta la energía del músculo. Entonces él responde bien. Y ahí para allá es donde empieza a costar. Tercera y última ronda de la biserie. ¿Preparados? 4, 3, 2, press. 6. Que usted haga la vista así y acabe a la barra. ¿Listo? 15. Bajo. Agarre amplio. Y press plano. Último. Ahí. 4. 3, 2, 6, 7, 8, 9, última 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, y sube, 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 10, muy bien. Excelente, excelente, bien, se va a recuperar, listo. ¿Qué vamos a hacer? Simple, vamos a hacer 2 minutos de cardio. ¿Qué vamos a necesitar para ese cardio?
el step. Si no tiene step, sobre la colchoneta vamos a hacer skipping al step. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Y un burpee. Vale. Lo vamos a hacer durante 2 minutos. 2 minuticos de aceleración metabólica. Y terminamos. Listo. Entonces prepárese. 30 segundos más. Voy a aprovechar para bajar un poquito el step. Listo. Si puede, bájelo. Que no esté tan alto. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Burpee. Y repito, 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces tome aire. 15 segundos. 15 segundos. ¿Cuántos va a ser en 2 minutos? ¿Cuántos va a ser en 2 minutos? Ya. Escríbalo ahí. Póngase, prográmese. Listo. 3, 2, 1. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5. Burpee. Y vuelvo. 5. Van 2. 1, 2, 3, 4, 5. Burpee. Van 3. Burpee. Van 4. Van 5. Burpee. Van 6. 5. Van 7. Van 8. 4, 5. Van 9. Van 10 y va un minuto. 1, 2, 3. 4, 5. Burpee. Van 12. Trece. Catorce. Quince. Cinco. 16, 1, 2, 4, 5, 17, nos quedan 30 segundos, 18, si no puede brincar, 1, 2, 3, 4, 5, 19, y uno más para 20. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Bien. ¿Cuántos se tiró? ¿Cuántos? Escriba antes de yo decirle cuántos hice. O cuántos hicimos los que iban conmigo. ¿Ah? ¿Cuántos? 22. ¿Hicimos 22 o yo hice 22? Si usted hizo más, genial. Déjeme felicitarlo. Si hizo menos, súper bien, lo importante era que se retara y que en su conciencia quedara que se exigió. Listo, ahí va a soltar, va a recuperar, punta de pies extiendo arriba, vamos a estirar cortico, bien, separa piernas, apoyo bien, rotación de hombros, adelante, ahora devuelvo atrás, 3, 2, 1, estiramos atrás. Enfatizamos el estiramiento en el tren superior. ¿Sí o qué? ¿Qué fue lo que trabajamos? Cámbialo. La mano por debajo. Cambia. Cambia. Excelente. Ahora al frente. ¿Cierto? Adelante, roto, estiro, muy bien, entrelazo dedos atrás y subo y voy a bajar lento, lento, hasta donde me dé, subo, recupero, haciendo un poco, estiro los brazos,
Cámbialo. 3, 2, 1. Rotación de muñecas para las muñecas y los muñecos. Abro y cierro. Nudillos. Y un aplauso para ustedes que lo hicieron muy bien. Equipo, gracias una vez más por conectarse con la propuesta. Recuerden que esto es de Bodité para ustedes. Si les gustó, compártalo para poder llegar hacia más hogares. Y si no, también comente para seguir creciendo con la ayuda de ustedes. Listo, recuerden que mi nombre es Andrés Suárez y soy entrenador de Bodité Grupales de Medellín. Hasta la próxima. Chao, chao. Ah, bueno, en redes, Suárez21-FIP. Y ahí estamos promocionando todas las clases de Bodité. Hasta la próxima.